entonces, ¿a dónde vamos los psicólogos? La psicología está, yo, me parece que en el centro de esta tendencia, porque la psicología vive, está alimentada de... Yo veo dos grandes fuentes. Por un lado, la fuente norteamericana, tecnológica y científica, que nos llegó de los años 30 y que cuajó aquí en los años 60. Toda esta tendencia pragmática de resolver problemas, que no es mala en sí misma. Y está toda la tendencia europea de una psicología de otro tipo, nada más para distinguirlo. En Estados Unidos la psicología está ubicada como una ciencia, como una ciencia natural. En Europa, en particular en países como Alemania y Francia, la psicología está ubicada en lo que ellos llaman el polo humanístico. Entonces no es una ciencia, es una humanidad. Ellos proceden de maneras diferentes. La norteamericana, la psicología norteamericana, en su tendencia conductual y de alguna manera la desprendida o emparentada con ella, que tiene que ver con la cognoscitiva, tenía esta lógica. Es una ciencia. Entonces hacemos experimentos. Y de estos experimentos enunciamos regularidades que van a constituir las leyes, y de estas leyes y de este cuerpo de conocimientos se pueden generar aplicaciones. La europea, o sea, la europea es contemplativa, comprender la realidad, entender la realidad, pero toda vez que tienen criterios diferentes. Un psicólogo formado en la tradición norteamericana o influido por la tradición norteamericana está preparado para resolver problemas. El que se formó en la tradición europea está preparado para entender los problemas, pero no para resolverlos, porque pues no se le preparó para eso. O sea, nos podrá describir la realidad y la dinámica de la realidad, pero no podrá modificarlo, porque no fue diseñada para eso. Y México es un punto geográfico del mundo donde se encontró la influencia norteamericana y la influencia europea. Entonces aquí tenemos mezclas de eso. Entonces, la UNAM, siendo una entidad muy grande, la universidad más grande de este país, tiene una visión científica de la psicología. Cuando hay otras escuelas que tienen una visión europea, humanística, y hay otras escuelas que no tienen identidad. Entonces, se enseña lo que el mercado tenga de moda, marque, las cosas que se exijan laboralmente. Entonces, eso es un híbrido. Entonces, hay gente que está discutiendo cuál es el objeto de estudio de la psicología, hay gente que está discutiendo cuáles son las funciones profesionales del psicólogo, y hay gente que está improvisando, que los resultados le van a decir si va bien. Entonces, ¿dónde está ubicada ahorita la psicología? La respuesta no puede ser tan tajante, porque primero, no existe la psicología mexicana, existen las psicologías mexicanas. Si es que pudiera haber psicologías mexicanas, o sea, más bien creo las psicologías que se imparten en las diferentes escuelas de psicología, pero además tenemos cosas tan diversas. O sea, la psicología que se imparte en una universidad tan grande como la UNAM no es igual como que la psicología que se imparte en el Politécnico o en una escuela privada de las de renombre y de las que no lo tienen. Ellos son tan diferentes. ¿Qué tienen en común? Pues que dicen que enseñan psicología, es lo único que tienen en común. Fuera de eso, no hay nada en común. Nada. ¿Cómo estamos en cuestión laboral los psicólogos aquí en México? ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? ¿Es bien remunerado? ¿No lo es? Primero, en este país que entró en recesión, formalmente el gobierno dijo que estamos en recesión, no hay nuevos empleos. Una de las consecuencias de entrar en recesión es que no se generan nuevas fuentes de empleo. Entonces va a haber más desempleo. En este año, más o menos el promedio es 2 millones por año, pero yo creo que va a aumentar este año. Y se crean alrededor de 600 mil nuevos empleos. Entonces, cuando tenemos tantos psicólogos, o sea, se va a presentar 25 o 30 candidatos psicólogos por un solo empleo en psicología. Entonces, hay una competencia tremenda. Los psicólogos ganan debajo del promedio
de los profesionistas, de todos los profesionistas de este país, que el promedio anda alrededor de los 10.600 pesos al mes, los psicólogos están ganando en el orden de 10.300, más o menos. O sea, quiere decir que no está bien pagada la psicología, y que a los chicos que ingresan a la carrera de psicología deberíamos de decirles que observen las estadísticas que nos arroja el INEGI, que nos arroja la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que nos arroja el Seguro Social, para que se den cuenta que psicología no puede ser elegida solamente porque te gusta, que tienes que complementarla por lo menos con otros dos criterios. Uno, ¿cuánto gana un psicólogo? Dos, o sea, ¿cuál es el mercado del trabajo del psicólogo? O sea, ¿cuáles son las cosas que hace y dónde las está haciendo? No se puede operar diciendo, yo quiero estudiar psicología solamente porque me gusta. Eso ha contribuido que la psicología incrementó, si estamos hablando de que en 1963 escuelas, en 1998 ya teníamos alrededor de 80, y ahorita tenemos 700, del 98 al 2016, 700 escuelas, es escandaloso. Es un tema muy amplio, que tiene muchas vertientes y muy discutible también. Y pues, doctor, ahora sí que por último, lo que me gustaría que nos dijera o nos regalara a nuestros seguidores son algunas recomendaciones para los que están estudiando psicología, los que quieren estudiar psicología, los que ya son psicólogos. Sí. Ajá. Es diferencial, o sea, tienen que proceder de forma diferente. Los que pueden hacer más cosas, creo yo, son los que se están formando. Y yo diría eso, o sea, fórmate, no infórmate. O sea, a las clases no tienes que ir a informarte qué hizo alguien hace 100 años, sino tienes que formarte, y entonces tú decir, a ver, esta persona hace 100 años andaba haciendo experimentos con ratas en un laberinto. O sea, ¿qué se andaba preguntando? Ahora, nos estamos preguntando otro tipo de cosas. ¿A cómo lo respondemos? Y tendríamos que diseñar otro tipo de situaciones y otro tipo de investigaciones. Eso haría la diferencia entre alguien que está estudiando psicología y alguien que se está formando como psicólogo. O sea, el estudiante de psicología cree que lo relevante son las teorías. El que se está formando como psicólogo, o sea, cree que lo más relevante es aprender a actuar como psicólogo. Y yo creo que esto es lo que requerimos en la actualidad, o sea, lo que requieren los estudiantes. Entonces, exigir una formación. Obviamente, si tú le exiges a un profesor que no tiene la formación, de ahí no va a provenir, va a ser más autodidacta el asunto. O sea, pero la historia de la psicología científica en México empezó así. Fueron los estudiantes. Se pusieron en contacto con las universidades de Estados Unidos, invitaron a gente de Estados Unidos, esa gente vino, compraron sus libros, se pusieron a hacer investigación que hacían esas personas. Y hay un momento muy bonito en la historia de la psicología donde el primer plan de estudios de la carrera de psicología como ciencia estaba inspirado en el modelo de Harvard, Yale y otras universidades estadounidenses. Eso no se ha vuelto a repetir. No se ha vuelto a repetir. Entonces, son los estudiantes los que pueden hacer que cambien las cosas, no son los docentes. Los docentes ya están en una zona de confort, ya tienen trabajo, ellos dicen, yo ya aprendí eso, tú tienes que aprenderlo. Algunos cumplen una jornada laboral, pero no con el deseo de compartir conocimiento, sino porque las condiciones económicas lo han empujado a tener un empleo. Pues estoy aquí para ganar dinero. Entonces, yo creo que será otra característica que requiere el profesor de psicología, comprometido con la educación, con sus estudiantes y con la disciplina. Es muy difícil, porque alguien dirá, tengo que comer, o sea, y el compromiso exige que haga otras cosas por las cuales ya no me pagan. Es complicado, pero no imposible. Ahora, el psicólogo como profesionista puede hacer muchísimas cosas. Yo sigo pensando que las funciones profesionales del psicólogo hace 40 años siguen siendo las mismas en la actualidad. O sea, estamos hablando de evaluación, detección, diagnóstico, rehabilitación, intervención, seguimiento. Y la más importante, yo sigo apostando por esa que tiene que ver con la prevención. O sea, este país tiene que girar de una cultura correctiva, de una cultura en la que, pues, ahogado el chamaco, ahora vamos a tapar el pozo. Tiene que haber prevención en todas las esferas.